Soy Ernesto Baffa, todo corazón. De Floresta, donde por lo general los sábados venían orquestas grandes, en un club, Flores que Surgen. Y yo era el primero en ir al club, me gustaban las orquestas, y más el bandoneón. Y tenía 8 años. Y yo me colaba. Abría la puerta a los taxis. Si le habría abierto la puerta a Troilo. Y me daban propina y nosotros íbamos a ser hermanos, en hambre. Ya empezaba a estudiar solfeo. Y llegó un momento que me dijo el maestro, necesitas el bandoneón ya. Y le dije al final a mi papá, en paz descanse. Yo no me podía comprar ni una aceituna. Hacía changa en la feria. Bueno, dice, a mí no me alcanza la plata para 300 pesos. Dice, yo tengo 150 pesos. Y fuimos a ver un bandoneón cerca de casa. Y me compré un bandoneón, los 150 era pagado. Me gustaba tanto que el primer profesor que me enseñó a mí, Francisco Sesta. Estuve durante 4 o 5 años estudiando. Con un amor, con un cariño. He llegado a estudiar 10 horas por día. Una barbaridad. Y me mandó a otro maestro, que se llamó Marcos Madrigal. Con él estuve hasta que falleció, pobre. Y siempre la seguí. Estudié armonía, contrapunto, con otros maestros también. Y ahí estoy, y después la seguí solo, va. En la actualidad lo sigo estudiando, lo sigo y me preocupo. La digitación es difícil para aprender, porque abriendo emite un sonido y cerrando es otro sonido. Mientras que el piano, usted hace una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El bandoneón toca una nota, do, y cerrando el re. Es un matete. Que... Empecé con orquesta de barrio, ¿no? Y a los 15 años más o menos empecé con orquesta profesional, que era
Héctor Estampón y Roberto Rufino. Esa fue la primera orquesta. Y ahí sucesivamente, Armando Pontier, Lanchini, con Alfredo Gobi, con Alberto Mancione, parecido a Troilo era. Y los estilos eran completamente distintos. Alfredo Gobi era una forma de tocar orquesta bárbara. Y Héctor Estamponi también tenía lo suyo. Y a los 18 años, después de deambulando en tantas orquestas, empecé con la Orquesta de Buenos Aires, haciendo una gira por Córdoba, Mendoza, por toda la provincia. Habíamos grabado un tango sentimental y canchengue. Empecé. Y estuve 9 años. Hugo Consagrán empezó un pibe que la jorasea, ¿no? Y me quedé yo cuando me buscaban tanto, digo, ¿qué será? Me puse contento. Estaba haciendo un baile por Córdoba con Salgán. Y en eso aparece Troilo con el representante. Yo cuando me dijeron, es Troilo, y se te está buscando. Yo me quedé, qué sé yo, me agarró un frío encima de Troilo. Sentí que hablaba con otro bandoneonista. Dice, ¿cómo toca este Federico? No está más Federico. Hay un pibe nuevo. No me diga, toca. Y se acercó al palco. El pichuco estaba tocando mala junta. Cuando lo vi yo, la mano me temblaba. Todo. Cuando bajamos al palco me llevó a la mesa. Yo no lo podía creer. Dice, vas a empezar mi orquesta. Sería tocar el cielo con la mano. Y efectivamente, dejaba el teléfono y me llamó al cuarto mes me llamó. Dice, veniste esta noche por el Marabú, que vas a empezar mi orquesta. Yo quería un helicóptero. Y fui a la noche al Marabú. Me hizo tocar solo. Adelante toda la orquesta Pichuco, porque detrás no se iba nadie.
recuerdo fue una cosa, lo más lindo del mundo. Perón le había regalado un 51 y lo puso por Viamonte abajo y cruzó toda la calle y no le pasó nada. Y cosas así, ¿sabes? Cobraban ya ahí, tiene plata para la fiesta. Le daba guitarra. Un fenómeno de tipo, un fenómeno. Qué músico. Yo empecé cuando estaba Cárdenas, Goyeneche, pero después grabamos con Rivero, con Marino, con Rufino, Tito Reyes, Deli Vázquez. Viajamos una barbaridad, lo que pasa es que el Pichuco no quería, no le gustaba viajar en avión. Y cada 15 días hacían reuniones. Bueno, estaba en manía del presidente. Y estaba invitado Salgán, Delío, Troilo, Bellingeri. Ese día había venido en manía, cara de malo, ¿no? Tocamos yo, Salgán, Delío, porque Pichuco divino. Y me decía, gordo, tocamos, nene, tocamos. Era lo más divino que hay. Eran las 4 de la mañana, 5. Y le dice, pero ahora te quiero escuchar a vos. Y agarró el bandoneón. No podía, cariñosamente, ¿no? Dice, pero el sábado que viene están invitados en Olivo. Y fuimos, y el gordo, una lechuguita, un señor, bien pichadito, y no tomó nada, pero llegó un momento que Onganía tardaba. ¿Y qué pasó? El gordo no pudo aguantar más, me dice, hacer ropa, dice, hacer ropa. Para tomar. No, no tome ahora, que ya viene el presidente. Y era a toda costa, quiso. Dice, hacer ropa. Y bueno, tome, gordo, ahora, total, te espero tanto. Llegó Onganía. Me dice, bueno, ya el pibe lo escuché, ya, Onganía. Ahora quiero que toque vos. Y ahí cuando viene dice, che, turro al camporado. Dice, yo digo, acá no salimos nadie de Olivo. Y el gordo dice, me puede el timbre, puede tocar yo. Estando con Troilo, el que nos mete ahí a grabar con orquesta, el Pichuco, estábamos en la Víctor, y grabamos Bafa Bellingeri, que fue un capote bárbaro. ¡Oh, una barbaridad! Bebe, Bafa Bellingeri. No es Ligi Barbo. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento,
Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Sí, 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 está bien. Sí, me enloquece. Pichelli, Cecorato, Bonelli, Acacia, Grillo, Cruz, Agoncini, Bertone, Isla, Pastoriza, con el Pato muy amigo. Iba seguido de mí. Todavía estoy con rabia que ayer perdimos. Nos ganaron Racing. Conocí tocando en la orquesta. Qué talento. Él me habló para empezar en la orquesta, para grabar. Grabé una punta de cosas. Qué músico. ¿No? Fenómeno. De Gobi, de Lauren, de la experiencia de trabajar ahí. Otro talento. Tremendo. Gobi, otro talento. ¿Sabés con quién estuve? Estaba contento conmigo. José Basso. Pepe Basso. Estuve con todo. Estuve fuera del país. Italia, Francia. Ahí en Colombia hizo Capote, ¿no? Yo siempre compuse con la... Primero la música, después... Primero la música. La letra. Claro. Me cuesta, con la letra, primero me cuesta. ¿Y usted se da cuenta que usted es el poeta del bandoneón? Sí, pero soy de perfil bajo. ¿Eh? Gracias, maestro. Ahí está, dedicado de todo corazón. Esta es mi señora, que Dios la tenga la santa gloria, lo más divino del mundo.
Yo toqué con cada uno de ellos. Toqué con Piazzolla, con Horacio Salgán y con Aníbal Troilo.